神が届いたら封を切らずにそっとしまっておいて時が経てば僕の今の気持ちきっとわかるはずさ最初で最後のお願い Acá tengo los datos de todas las unidades a nivel máximo, porque es a ese nivel que quiero compararlas. No me interesa si es buena a nivel 1 y que sea mala al final, me interesa que sea buena al final. Y este análisis va enfocado para un ejército hecho para hacer la mayor cantidad de destrucción posible. No está hecho para hacer ejércitos de saqueo baratos y de saqueo, no. Está hecho para, cueste lo que cueste, sacar la mayor cantidad de estrellas. Es decir, por ejemplo, para guerras de clan o para cuando ustedes lo necesiten, porque ya los ejércitos de saqueo son sencillos de crear, son una versión más débil de esto. Entonces lo importante es estas dos columnas. Acá están pues el nombre de la tropa, y acá lo que hago es, como hay una capacidad máxima que podemos construir de tropas, pues es eso, mirar qué tan buena es la tropa si tuviera un peso, uno de peso, o sea, si la capacidad fuera de 1 o la población que ocupa fuera de 1, y así las puedo comparar fácilmente como si todas pesaran lo mismo. Esa es la idea. Así yo puedo saber para su peso si tal tanque es buen tanque, o tal unidad que daña bastante, o si es poco, mucho. Ahora entraría con las unidades rompeedificios. Son unidades que tienen una facilidad para romper edificios. De una forma muy interesante. La primera de esas, creo que va a venir con los montapuercos. ¿Por qué la pongo como unidad rompeedificios? Porque no es una unidad tanque, no es la mejor como para ese trabajo, para eso sería mejor el golem. Y a diferencia del golem, el montapuercos tiene muchísimo más daño. Tiene 10 veces más daño que el golem, y además salta las murallas, entonces no pierde tiempo con las murallas. El montapuerco, y cuando llega a las defensas, porque el montapuerco va por defensas, pues les pega. Él sí puede ir a destruir defensas, que puse como título destruir edificios. Pues sí, pero es que si se destruyen las defensas, es el edificio que más me interesa destruir, las defensas. Entre menos defensas haya, entre más rápido las destruya, menos daño vamos a recibir nosotros, más tiempo vamos a vivir, y por ende más daño vamos a hacer, y por ende más destrucción vamos a causar en general todo el equipo, todas las unidades. Entonces es bueno que vaya por defensa. Por eso lo pongo como una unidad para ese trabajo, para ir a por defensas. Poco más puedo decir del montapuerco, es bueno en eso. ¿Qué otra unidad hay? El minero. El minero no va por defensas como el montapuerco. Tienen casi el mismo aguante, nota casi. El montapuerco tiene 50% más de DPS por capacidad. Entonces, si se nota. Y aquí tal vez un 10%, poquito como un 15% de aguante. El caso del minero es inferior tanto en daño como en vida. Pero el video tiene la capacidad, el minero, de ir por debajo de la tierra, y mientras está caminando va por debajo de la tierra y es intocable. Eso lo hace muy bueno. Además, no, las trampas las activan pero no los dañan, y los hechizos sí los afectan. Entonces uno puede curar a los mineros. ¿Qué es lo bueno de los mineros? Pues que aunque tengan menos vida que los montapuercos, los mineros también atraviesan murallas, pero a diferencia de los montapuercos, son intocables mientras están bajo tierra. Si uno tiene un grupo suficientemente grande de mineros, uno puede poner varios mineros a que instaquileen los edificios, es decir, van por tierra, son inmunes, y cuando llega al edificio viene, le pegan un palazo y a por tierra otra vez. Y así, van por tierra, apenas salen un palazo, todos los mineros instaquilean el edificio, para tierra otra vez. Y entonces pocas defensas alcanzan a dispararle, y las defensas en área, por ejemplo los morteros, pues con su disparo lento no alcanzan a pegarle a los mineros. Entonces, para mí tienen los mineros un aguante superior al de los montapuercos, porque si se la pasan así poco tiempo sobre la superficie, porque hay suficientes mineros, porque se la pasan estaquileando edificios que tocan, pues casi no van a recibir daño, pueden destruir muchísimas cosas. Mientras los montapuercos no, porque si reciben daño. Y además gastan elixir oscuro, que el elixir oscuro sirve para mejorar al rey y a la reina y al guardián, y se necesita. Entonces, no sé qué más decir. Es varios grupos de mineros se pueden usar para limpiar, por ejemplo, edificios que no quiero, por ejemplo, limpiar esto. Las defensas aéreas, más o menos, porque como van por los edificios más cercanos, pues se van medio a por ahí, se van medio a torcer. Pero a pesar de que se tuerzan mientras van caminando los mineros, no hay problema, ellos se pueden gastar casi todo el tiempo que quieran. Porque son inmunes. Y cuando por alguna razón tenga muy poca vida, puedo curarlos con un hechizo de curación. Entonces eso hace para mí, la mejor tropa sin duda para romper edificios. Y que da mucho pie a cosas, porque cuántas veces uno no necesita romper una defensa y romperla. Y no solo esa defensa, sino también otros edificios que le van a quitar tiempo a mis unidades para concentrarse en las defensas. Pero a la vez los mineros también están rompiendo defensas que me facilitan la entrada después, sea por tierra, por aire o por ambas, de mis unidades. es una gran unidad y que lo hace sin recibir daño prácticamente. ¿Qué más quiero? Yo la verdad no sé qué cosa podría estar en contra de los mineros, es decir, no, sí lo he visto que hay gente que solo lleva mineros y destruye todo un campamento. Entonces realmente son muy fuertes. No sé si siempre se podrá hacer, porque por alguna razón no he visto partidas profesionales donde hagan eso, donde solo usen mineros. No sé si tal vez es porque los edificios están muy lejos, o porque los mineros se demoran mucho destruyendo los edificios de edificio en edificio, aunque ellos saltan murallas y eso haría darles ventaja, pero igual no hacen el mismo daño que hace un mago, por ejemplo, mientras el minero hace apenas 20 DPS por capacidad, el mago hace casi 6 veces más, 57. Y el electrodragón, si rebota 5 veces, pues hace también 2.5 veces más daño que el minero. Entonces no sé si esa es la razón por la cual no se usa un team full de mineros, porque es que no tiene pierde, simplemente es calcular cuánto en promedio tiene de daño cada edificio, los edificios normales, incluyendo las defensas, es decir, no voy a incluir ahí el ayuntamiento que tiene una excesiva vida, tal vez no incluya estos edificios de almacenes porque también creo que tiene una vida muy por encima de los demás, ni el castillo del clan, en fin, voy a excluir ciertos edificios. Y calculo cuál de esos edificios normalitos, de la mayoría, el 90% de edificios, cuál es el que tiene más vida, y llevo suficientes mineros para que por golpe estaqueleen los edificios y hago varios grupitos de mineros en vez de uno, porque un grupo de mineros sí no creo que alcance, pero varios ahí sí. Y los pongo lejos de estos, precisamente esta clase de edificios que tienen mucha vida, porque es donde van a recibir daño y tal vez mueran si no llevo hechizo de curación. Y una vez ellos limpian, pues podría, no sé qué llevar. Una vez ellos limpian, podría, por ejemplo, llevar montapuercos, ya que los montapuercos iban por defensas, pero ya que los mineros se han encargado de la mayoría, que los montapuercos tienen más daño, pues ayudarme los montapuercos a destruirme lo poco que queda, como de apoyo de daño para los mineros. Pero es el minero el que va a hacer la gran destrucción. O puede entrar cualquier otra clase de unidad terrestre o aérea a destruir lo que queda a distancia, cuerpo a cuerpo. Hay otra unidad interesante que sería la bolera, medio interesante, que el problema es que tiene una vida muy inferior al montapuercos y al minero. Esta sí ataca a distancia y un daño pues ahí, que lo bueno que rebota una vez su ataque si el edificio está a menos de 3 casillas y hacen daño por salpicadura. Útil para el castillo de clan solamente, no para los edificios. Y pues significa que entonces cada ataque no hace 15 sino 30 de daño, porque pega 2 veces. Así que está a la par del montapuerco, que también hace 30 DPS por capacidad 32. Pero además el montapuerco salta murallas y tiene mucha más vida. Entonces no le veo, no lo veo. Sería tal vez bueno si destruyo todas las defensas. Cuando no haya defensas, usar esta bolera, o sea, cuando no le peguen. Pero si es para que le peguen a la bolera, no. A la bolera, si le van a pegar, mejor usar montapuercos. Pero si no le pegan, pues va bien. Igual que los montacuerpos. No veo más caso, incluso un poquito inferior. Entonces no le veo la dónde entra realmente aquí. Comunidad a distancia terrestre, no es para nada ni superior a los magos ni a las brujas, porque igual las brujas con sus esqueletos pueden destruir más. Incluso la bruja tiene de por sí el mismo daño que la bolera, simplemente que la bruja tiene menos vida, pero tiene más alcance, invoca esqueletos, que además ayuda al tanque a recibir daño por él. Además los esqueletos van primero, entonces el tanque camina lento, los esqueletos van a recibir daño primero. Entonces no sé dónde entra esta unidad. No veo la utilidad, muy pocos la usan realmente y es por eso porque no tiene algo así. Tal vez para una formación específica, pero en sí la bolera como tal para destruir edificios, no, incluso individualmente concentra tanto menos daño como menos vida. No.